¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Qué gusto saludarlos. ¿Cómo va todo? Estamos nuevamente en una emisión con este... charlando de fotografía entre mate y mate. Así que bueno, vamos a ver quiénes andan por ahí, quiénes están este... ya... ya atentos a la transmisión. Vamos a ver, ya está Yao, Ronald desde Costa Rica, Yao de México, Mariano Bulfet de acá de... Argentina, Rubén Darío, ¿cómo va también de acá Argentina? Rubén de acá cerquita de Paraná. Muy bien, un gusto gente, la verdad que muy lindos estos encuentros. Y bueno, cuando estamos de acá en casa es como que uno los puede hacer más seguido, ¿no? Más fácil. Y cuando estamos afuera, bueno, ahí vamos, ¿no? A veces se puede, a veces no tanto. Pero hoy tenemos un tema muy, muy interesante, hoy tenemos un tema muy lindo. ¿Quién más anda por ahí? Juan Carlos Alfaro desde Costa Rica, ¿cómo va Juan Carlos? Un gusto. Este, hoy tenemos un tema muy interesante. Que algunos me han dicho, ¿por qué, qué estás hablando? Estás re loco, ya no sabes qué decir, decís pavada. Pero bueno, este, ahí vamos. Eh, ¿Quién más anda por ahí? Roxana Costa, presente desde Punta. Muy bien, un gusto, Roxana. Eh, chao, saludos. Fabiana Servido y Cotera, buenas noches. ¿Cómo andamos, Fabiancito Grido, desde Barcelona? Mauricio Cantú, también, ¿cómo va Mauricio? Qué lindo encontrar a la gente de siempre, ¿no? Que uno anda. Va a la edad de siempre. Me encontramos con mucha gente, pero como que hay, ya hay un grupete ahí que siempre anda presente y siempre está saludando. Está bueno, está bueno. Ronald Durán Martínez de Costa Rica, un gusto, Ronald, saludarte. Sergio Focus también. Este, pero bueno, muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? de qué vamos a hablar hoy? vamos a hablar de un tema muy interesante que para algunos que todavía no saben cómo funciona esto vamos a hablar de el fracaso de la fotografía sí. eh, porque en realidad tenemos dos cosas que son importantes en esto de la fotografía y que no tenemos todavía muy claro aparentemente eh, cómo funciona esta cuestión ¿no? por eso hablamos del fracaso de la fotografía eh, no quiere decir que la fotografía haya fracasado en algo particular, pero para mucha gente, eh, mm. quiero que hoy muchos que todavía no lo tienen muy claro, puedan comprender cómo funciona esto y por qué yo hablo del fracaso de la fotografía en sí. ¿no? Porque generalmente nos vamos a encontrar, hay dos preguntas que son claves, o dos, dos comentarios que son claves, sobre todo en aquellos que recién inician. O, o en muchos todavía que andan con un montón de vueltas y cosas, viste los puristas que están con esta onda de que hay sí, editar, no editar, todas esas pavadas. Bueno. Y una de las preguntas que nos encontramos al principio, sobre todo con gente que, que recién comienza, eh, la primera pregunta es esta, por ejemplo. Eso no es lo que yo estaba viendo. Pero generalmente eso es lo que va a interpretar tu cámara. ¿Entendés? O sea, ahí es donde empezamos a tener ya el primer problema. Claro, lo que vos estabas viendo era esto, ni lo dudes. ¿Está? Pero el tema está en que tu cámara va a interpretar esto: o vas a exponer para el cielo y abajo va a estar oscuro, o vas a exponer este para abajo y el cielo lo vas a quemar. Entonces, eh, esto era realmente lo que estabas viendo, disfrutando con esa luz, con ese encanto. Segunda cuestión: quiero ver la realidad. Entonces, la, la pregunta es, ¿cuál es la realidad? O sea, ¿cuál de, por ejemplo, estas dos es la realidad? Ninguna, porque en ningún momento vemos así. Vemos el fondo barrido, no vemos los, los vehículos barridos. Eh, no, no, bueno, pero tiene que estar todo congelado. Ah, o sea que esta entonces es la realidad. Que yo sepa, no, la gente no salta, por ejemplo, así, y queda congelada en el aire todo el tiempo que vos quieras y después baja. El punto es, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando, quiero ver la, de qué realidad estamos hablando. ¿Está? Cuando hablamos de eh, eso, no es lo que yo estaba viendo, claro, me tengo que comprar otra cámara, porque. Y ahí es donde tenemos un problema. Porque el tema este de la realidad no es así. Y aparte, la fotografía no tiene la función de mostrar la realidad. Y eso vamos a hablar esta noche. Porque la, la fotografía no tiene por qué mostrar la realidad, no, no es la idea de la fotografía mostrar la realidad. Muy bien, punto fundamental y absoluto para arrancar, ¿qué es fotografiar? Ok, fotografiar es el acto de capturar una imagen en un espacio y en un tiempo determinado, en un soporte en donde ésta quedará eternizada. Eso es fotografiar, espacio y tiempo, espacio y tiempo. Son dos alternativas que siempre vamos a tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos de espacio y tiempo, hablamos de que el espacio fue este, este lugar en particular, esta salida del puente, y a una velocidad de obturación determinada, había llovido, estaba todo mojado, bastante baja la velocidad de obturación para que salgan movidos, y en ese momento que estaban los vehículos ahí parados mientras estos marchaban, entonces generaba toda la estela de movimiento, o sea, hay toda una serie de decisiones que uno toma cuando va a fotografiar en base a que a ese espacio-tiempo, a ese lugar que vos determinaste encuadrar y en el momento en que vas a fotografiar. Y quizás esto, si es de día no lo haríamos porque sería muy complicado bajar la velocidad. Sí, ponemos un filtro ND, lo que vos quieras, pero no tendría mucho sentido quizás. Pero sí en la noche le da un impacto diferente a la imagen. Entonces ahí es donde empezamos a ver. Esta, esta cuestión de fotografiar es capturar una imagen en un espacio y en un tiempo. Hay momentos determinados, en lugares determinados, donde es realmente importante fotografiar. Ahora, entonces, esta pregunta que teníamos recién de que no, lo que yo quiero ver es la realidad, ya no tiene mucho sentido, porque, o sea, ¿de qué realidad estamos hablando? El secreto que tenemos que empezar a entender cómo funciona esto de la fotografía, y ya dejarlo claro para todo el viaje, es que cuando fotografiamos, lo que está en juego es cómo representamos la percepción personal que tenemos sobre lo que fotografiamos. ¿Está? Lo que está en juego, lo que vamos a utilizar, lo que vamos a poner ahí para hacer la foto, es la percepción personal que tenemos sobre eso y qué es, qué es la percepción personal la percepción es la forma en la que el cerebro tu cerebro detecta las sensaciones que recibe a través de los sentidos oído vista olfato tacto gusto para formar una impresión consciente de la realidad física de su entorno para formar una impresión consciente está de la realidad física es una interpretación de esa realidad física. ¿Y qué es lo que va a tomar tu cerebro para eso? ¿Qué información va a tomar, por ejemplo, para, para la realidad, lo visual? ¿Qué información va a tomar? Volumen, textura, forma, color, movimiento, sonido, perspectiva, todo ese tipo de cosas. Y en base a toda esa información... El tipo va a tener una impresión, tu cerebro va a tener una impresión de qué es eso de adelante. En base a eso vas a fotografiar, no a la realidad. No, 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 no. En base a eso, a tu percepción. Entonces esto de la realidad queda como ya en el aire, o sea, no tiene mucho sentido. Está, esa es la parte que vamos, tenemos que ir entendiendo. ¿Cuál es tu percepción, por ejemplo, con respecto a las cosas? ¿Qué es lo que yo entiendo por un grupo de, de alpinistas que están en una cabaña, eh, ascendiendo una montaña y que se preparan para este. Al, ese mismo día en la mañana están preparando ahí, mientras todavía no amaneció, están preparando para salir a escalar este, lo que le falta de la montaña. Bueno, ese es mi bodegón, esa es mi percepción de esto. A ver, ¿en base a qué construí esto? En base a información la información que obtuve de gente que sabe del tema. Y yo aporté la cuestión estética, organizar los elementos, la parte compositiva, la iluminación, la parte técnica, pero yo no no hago alpinismo, yo no escalo montaña, entonces no puedo decir cómo es eso realmente, pero en base a eso íbamos encontrando una lógica en el armado, interpretar la realidad, la percepción. Entonces, el punto nuestro es el siguiente: y esta es la, es la clave. Estamos hablando que la clave era que vamos a fotografiar en base a la percepción. Muy bien. Así que, ¿qué es lo que se espera de nosotros? ¿Qué es lo que se espera que hagamos los fotógrafos? Básicamente esto. Representar la realidad. La fotografía no es la realidad, es una representación de la realidad. La fotografía nunca puede mostrar la realidad. ¿Por qué no puede mostrar la realidad la fotografía? Porque... ¿La realidad de quién? ¿En base a la percepción de quién? Todos nos movemos en base a la percepción que tenemos de lo que nos está rodeando. Y la percepción acabamos de ver que es eh, la interpretación del cerebro en base a todos los estímulos, a toda la información que viene por los sentidos. Entonces, esto justifica que la realidad de uno y de otro sean diferentes. Esto quiere decir que no esperes nunca en tu vida que cuando veas una foto estás viendo la realidad de algo. No es así. Es una interpretación de esa realidad. Lo que se espera que nosotros hagamos es representar la realidad. Así que bueno, ahora ya tenemos en claro algo, no la idea nuestra no es fotografiar la realidad, no es representarla. Entonces, ¿Cuál es tu problema cuando venís con el tema de que no, miren, sin editar, soy un capo? O no, miren, súper editada, soy un genio del Photoshop. ¿Cuál es tu problema? Hacé lo que quieras, hazlo como quieras y como se te ocurra. El punto es representar la realidad. Yo no sé por qué se hacen tanta rosca. O sea, la cosa es representar la realidad. Desde tu perspectiva, desde tu percepción. Desde lo que para vos es importante. De lo que vos estimás que tiene que ser hacerse. ¿Está? Ese es el punto. Esa es la diferencia. Ahí está la cuestión. En cómo manejamos eso. Ahora bien, desmenucemos un par de cositas. ¿Qué es representar? Ok. Representar, hacer presente una cosa en la mente por medio de signos, palabras, imágenes, etc. Desempeñar un papel, también es otra de las este, definiciones ser imagen o símbolo de una cosa esa es otra definición pero estas me parecen genial hacer presente una cosa en la mente por medio de signos palabras o imágenes nosotros usamos signos símbolos creamos imágenes todo el tiempo eso es representar hacer presente en la cosa de, en la mente del espectador algo a través de imágenes que esa persona vea la imagen y entienda de qué estamos hablando en una imagen ese es el punto. Complicado, ¿no? Ahora bien, la representación y esto de representar tiene dos aspectos fundamentales. Y vamos a ver cuáles son. Primero, lo que vamos a tener que tener en cuenta es esto. Mi rol. Mi rol es representar. ¿tá? Bien, esto por un lado está bueno porque te saca de encima toda una cuestión que tiene que ver con esta pseudo realidad que algunos tratan de decir, no, la fotografía refleja la realidad, no, no refleja nada. Representa. Y en la representación va tu percepción. Así que ahí ya estamos, para esto de la realidad, para esto de ser fiel a la realidad, ya estamos mal, pero muy mal estamos, porque es tu percepción. Y tu percepción viene condicionada por el conocimiento que vos tenés, por tu cultura, por tu formación, por todo lo que has vivido, tus experiencias de vida, todo eso forma tu, tu percepción. Así que voy a interpretar la realidad en base a toda la información que tiene tu cerebro. Entonces, ¿cómo haces? ¿Está? ¿Cuáles son los dos aspectos, las dos áreas en las que trabaja la representación y nosotros tenemos que prestar atención? Una de ellas, la escenográfica. Está relacionado con todo lo que habla acerca del sujeto principal, el contexto, los elementos secundarios y decorativos que utilizamos para que cuenten la historia. Buscamos que todo sea bien icónico con esa realidad. En el caso de personas, que sus expresiones, posturas, vestimentas, accesorios, todo esté acorde al mensaje que vamos a dar. Así que el primer punto es el escenográfico. Estamos hablando de un barista, así que todo lo que trabajamos alrededor y ojo, esta es mi visión de la cafetería. La cafetería tenía otra otra imprenta, digamos, impronta, quiero decir. Eh, era todo mucho más luminoso, era todo más blanco, yo di esta onda nocturna, ¿sí? porque era mi percepción de lo que es una cafetería. Entonces, primero la parte escenográfica que tiene que ver con eso, cómo, cómo distribuimos los elementos, qué elementos van a entrar ahí que van a hablar acerca de, eh, de del sujeto principal, ¿no? cómo vamos a manejar ese tipo de cosas, qué elementos son acordes. O sea, ahí no hubiese quedado bien que yo ponga, qué sé yo, no sé. También que hoy tenemos todo el tema gourmet, viste. Pero si pongo no sé una banana, una piña, una nana ahí como que no queda, viste un pedazo de sandía con los fideos como que no estaría quedando muy, muy bien. Entonces. ¿Cómo vamos a, a representar la parte escenográfica? Ok, yo podría hacer un encuadre que entrara solamente el, el puente, va, la parte de los autos, pero estaba bueno meter allá al fondo toda esa parte de, de Manhattan, toda esa parte de la, la gran manzana y en New York, para que se vea toda la. que se, se asocie. Ah, mira, este debe ser el puente de Brooklyn o, o algo por el estilo, porque allá están todos esos edificios y eso es Nueva York. Entonces, ahí estamos, ¿está? Entonces, la parte escenográfica. Segundo, la cuestión técnica. Utilizamos los recursos técnicos y tecnológicos de una manera que creen el clima necesario para que el mensaje sea comprensible y produzca el impacto deseado. ¿Está? La iluminación, los difusores, ángulos de iluminación, los horarios del día en que vamos a trabajar, la composición, la ubicación de los elementos en el encuadre, los colores, las líneas, el punto de vista, la distancia focal, la edición. Todo lo necesario para qué? Para crear ese clima, para dar esa idea, para provocar esa sensación, para que la gente se crea esa historia. ¿Está? Básicamente de eso estamos hablando. Así que. Muy bien, ya tenemos en claro unas cuantas cosas. Tenemos en claro el tema de que necesitamos representar. ¿Ok? Ya no tenemos que fotografiar la realidad. Lo que tenemos que hacer es representar. Ok, vamos a representar. Eh, ¿Qué vamos a representar? Vamos a representar en una imagen eso que yo quiero, que el espectador entienda. Así que tenemos que agarrar y tenemos que configurar nuestra imagen, componerla, iluminarla, crear el clima, trabajar con todos los elementos, para que cuando la mente del espectador vea, cuando el cerebro vea, interprete todo como una unidad. O sea, lo que estamos haciendo... Es darle al cerebro del espectador la información necesaria para que la asocie todos los elementos y en base a la, a la iluminación, a los elementos que hay ahí, a la expresión de los sujetos, si es que los hay, comprenda que estamos hablando de paz, de alegría, de drama, de felicidad, de qué sé yo, lo que sea. Ese es el punto. Ahí tiene que ir con todo esto. No mostrar lo que está delante de tu cámara. No. Porque mostrar lo que está delante de tu cámara no es una buena representación de la realidad. Y vos tenés que representar la realidad. Punto. Mostrar lo que está delante de tu cámara no lo es. Ya. Ya te lo digo y no. no. Así que acaba de ocurrir una cosa. Nosotros vamos a tomar decisiones. ¿Para qué? Para la cuestión escenográfica y para la cuestión técnica. Así que lo que vamos a hacer, básicamente, es tomar decisiones para lograr una buena representación. Decisiones acerca del encuadre, de la luz, del momento en que vamos a fotografiar, del objeto a fotografiar, de la edición, la distancia focal, todo lo necesario para representar eso que queremos manejar. Tomamos decisiones. Ahora, para tomar decisiones necesitamos básicamente tener conocimiento. ¿Cómo hacemos para tomar decisiones de algo que no sabemos qué es, ni cómo se maneja, ni para qué, ni qué produce, ni qué genera? ¿Cómo tomamos decisiones? Yo a veces leo, leo burradas, porque son burradas, ¿no? En, en Facebook, por ahí algunos que dicen: ¿Cuál les parece que es el mejor este, lente para hacer eventos sociales? Tengo mi primer 15, ¿qué sé yo? O sea, vas a trabajar de algo que no tenés ni idea. Vas a cobrar, vas a estafar gente, o sea, ¿entendés? Che, ¿cómo hago? ¿Cómo, ¿Cómo se hace una regla de tres simple? Porque tengo que, que trabajar en un lugar ahí en la parte contable para ver por lo menos cómo es. O sea, es increíble. O sea, por lo menos por vergüenza no lo preguntes. Andá, estudiá, hace algo, viste, hace unos cursos, lee algo, por lo menos. Pero tenemos que tomar decisiones y necesitamos conocimiento, conocimiento técnico, conocimiento tecnológico, conocimiento compositivo, de la iluminación, de todos los elementos que tienen que ver con la iluminación. O sea, necesitamos tener conocimiento, porque para tomar decisiones, lo que necesitamos, básicamente, es tener criterio. El criterio, por lo tanto, es una especie de condición subjetiva que permite concretar una elección. Se trata, en definitiva, de aquello que sustenta un juicio de valor. Una misma situación puede entenderse de formas distintas de acuerdo al criterio. Entonces, acá aparece algo interesante: criterio. Y para tener criterio, lo que necesitamos es conocimiento. Porque el criterio es lo que a vos te va a permitir tomar decisiones: lo haces de día o lo haces de noche, lo haces con un gran angular o lo haces con un tele, qué querés representar. El criterio es la capacidad que nosotros tenemos para decidir entre dos cosas que serían buenas, cuál es la apropiada para esta circunstancia. Eso es criterio. ¿Cuál sería la, la, la decisión apropiada para esta circunstancia? Bueno, tengo que tomar una decisión. ¿En base a qué? A el conocimiento que tengo. Porque, ojo, eh, una estaría bien, pero la otra estaría mucho mejor. O una, vamos a decirlo así, una no estaría mal, pero la otra sería la indicada. Entonces, ¿cómo se hace para, para tomar el, 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 la decisión? En base a criterio. Y lo único que te da criterio es conocimiento para poder elegir. Entonces necesitamos y, la, y una de las primeras elecciones que vamos a tomar ya dijimos que vamos a tomar decisiones, pero sabes que hay una que es fundamental y que mucha gente no la tiene en cuenta y es esta: ¿qué tipo de fotografía voy a hacer? ¿Una fotografía abstracta o una fotografía icónica? Porque vos en fotografía lo único que puedes hacer son o abstracciones o cosas icónicas. chau Eh, ¿pomar? Pues no sea tan, tan así, ¿cómo se dice? Este tan determinante, ¿no? Pero sí, es así. O es una imagen abstracta o haces una imagen icónica. A ver, vamos a ver cómo es este tema. Mirá. La abstracción es una propuesta visual del autor de reconocer nuevas formas, nuevos recorridos dentro de una imagen que no tienen una lógica determinada está eso es la abstracción o sea que yo voy a hacer una imagen donde el tema no es que el espectador adivine a ver a qué le saqué la foto no a ver intentamos algo en la fotografía o en las imágenes abstractas la idea no es que vos descubras ah mira le sacó la foto a un repollo a una lechuga no la idea es que entres en el juego del autor a ver cuál es la propuesta de ¿Qué nuevas formas o recorridos o imágenes o cosas o sensaciones produce esa imagen? Y vos te enganches en eso y descubras ese tipo de cosas. Mirá, acá hay una flor y este es un camino que lleva lo que sea. Hay una complicidad entre el que genera la imagen y el que la lee, ¿no? Debería ser así. Pero de eso se trata el tema de la abstracción, ¿no? El que digamos, uy, le sacaste la foto a un pepino. No. No, bueno, no, no. Entonces. O haces una imagen abstracta, que sería una de las, de las este, alternativas, o te manejas en una imagen icónica. El lenguaje icónico es la representación de la realidad a través de las imágenes. La realidad visual, considerada en sus elementos más fácilmente apreciables, los colores, las formas, el volumen y la textura. Gracias a eso a estos cuatro elementos básicos, colores, formas, volumen, textura, vos sabés que el de arriba es un pollo crudo, el de abajo es un pollo cocinado, ¿por qué? Por la forma que tienen, por el color que tienen, por la textura que tienen, ¿está? Entonces, esas son imágenes icónicas. Entonces, bueno, perfecto, no, 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 yo no quiero hacer una abstracción, yo quiero que se entienda que lo que estoy fotografiando es un pollo, es esto, aquello, la vaya. Entonces, bien. Para lograr una imagen icónica, y fíjense que cuáles son los elementos fundamentales, colores, formas, volumen, textura. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuáles eran los elementos que necesitaba el cerebro para, para la percepción? La información que necesitaba recibir el cerebro para la percepción. Volumen, textura, forma, color, para entender qué es eso. Vos, a través de tu fotografía, sos el, encar el encargado de que todo eso aparezca en la imagen. Si querés que tenga un buen grado de iconicidad, que esos elementos sean reconocibles y se pueda asociar perfectamente, tenés que trabajar en eso. Por eso, por eso y para eso, determinamos la iluminación, el punto de vista, la distancia focal ideal. ¿Para qué? Para generar una imagen icónica. No para hacer un efectito, no para hacer una cosa que, uy, qué lindo tu efectito, no, 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 es para que pueda reconocerse perfectamente bien lo que estamos representando en la imagen, para ver las cualidades de eso, para ver la forma, la constitución física, para ver qué es realmente, ¿está? Para entender su, su superficie. O sea, ese es el punto fundamental, clave, en esto de iluminar, de componer, de elegir la distancia focal. O sea, esta cuestión de que vas a lograr una imagen icónica tiene que ver con todas las decisiones que tomas en base a eso. La gente piensa que iluminar para que quede más lindo, para hacer un efectito, para hacer una cosa rara, para solamente distinguir. No. O sea, iluminar no es una opción, es una obligación para, la, para manejar la iconicidad. La distancia focal que vos elijas, también el punto de vista, el ángulo de toma, el encuadre, todo eso son fundamentales para que para lograr la iconicidad. Si en tu encuadre vos dejas que entren más cosas que no tienen que entrar, ya no se va a comprender muy bien el mensaje porque puede ser contradictorio. Si el punto de vista que utilizas no es el adecuado, ah, y hoy en día todo el mundo saca así la comida a nivel para que haya desenfoques, pero si la gente del lugar quiere que se vea qué es esa comida, chau, sonaste. Con ese punto de vista no lo vas a ver eso generalmente se utiliza para la fotografía gourmet donde ahí resaltamos texturas formas y algunas cosas el chef no necesariamente quiere que se vea de qué está compuesto ese plato por ejemplo me entienden a eso es lo que voy entonces la idea de lo que estamos hablando tiene que ver con esto que empiece todo a entrar track 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 todo empieza a tener un sentido de por qué hacemos lo que hacemos básicamente. Entonces, repasamos, un repaso. ¿Está? Vamos a ver lo siguiente. Fotografía dijimos que es el acto de capturar una imagen en un tiempo y en un momento determinado para eternizarlo. Muy bien. Y dijimos que fotografiamos en base a nuestra percepción de la realidad, a la interpretación que hacemos de la realidad, ¿está? Lo que se espera entonces de nosotros es que hagamos una representación de la realidad lo más fiel posible, si es lo que queremos. ¿Está? Vimos lo que era representar y vimos que hay dos elementos fundamentales en la fotografía para representar, la parte escenográfica y la parte técnica. ¿Está? ¿Cómo manejamos una y cómo manejamos la otra? Muy bien, eso que nos va a permitir tomar decisiones, todas las decisiones necesarias para qué? Para ver cómo estructuramos nuestra imagen. Ahora, la primera decisión que vamos a tomar, ¿cuál es? Si es una imagen abstracta o e icónica. Si es icónica. Chau, no tenés alternativa. Tenés que trabajar con la iluminación, el punto de vista, el ángulo de toma, la distancia focal, todos los elementos que van a hacer que sea reconocible lo que estás fotografiando. Punto. ¿Por qué? No porque es un capricho, no porque se le ocurra pomar, no. No. Porque es lo que necesita el cerebro de tu espectador para entender lo que está fotografiando. Si no, el cerebro de tu espectador no entiende. Por qué? Porque él necesita, ya lo vimos recién, necesita del volumen, de la textura, de la forma, del color, de la perspectiva, de todo ese tipo de cosas para poder comprender qué es eso que aparece en una imagen plana, pero vos querés que interprete volumen, forma, textura. ¿Cómo aparece todo eso en una imagen plana? La fotografía es plana. La fotografía es bidimensional, no es tridimensional. Nosotros, en nuestra representación, creamos la sensación de las tres dimensiones. ¿Qué me estás hablando de realidad entonces? No, olvídate. Hay que representarla, hay que trabajar para representar esa realidad. Creo que esto sería importante. Hacerse la idea. Lo que mira tu cámara es intrascendente. Cualquiera puede ver eso. Lo importante es lo que ve tu alma. Ahí está tu foto. ¿Está? Y la representas de esa manera. O podés ver que el mundo es toda una mierda, todo así feo, desalineado, roto, mal. O de ahí, tu visión, tu percepción, tu buena onda, esa cosa de querer transmitir un mensaje personal tuyo, crea una imagen totalmente diferente. ¿Estamos? De eso se trata esto. Básicamente de tu percepción de la vida, del mundo, de cómo mirás las cosas, de cómo las ves. Tiene que ver con eso. Muy bien, gente. Qué lindo tema. Me gusta cuando las cosas a mí me quedan así cerraditas, redondas. Espero que ustedes también. Pero mientras preparan todas sus opiniones, sus preguntas y sus cosas, viene la hora de contarles. Estamos a 15, 12 días, 10-12 días de que arranquen los cursos online. Iluminación y composición. ¿tá? Empieza 13 de agosto, iluminación, 14 de agosto, composición a las 21 horas de Argentina. Fíjense cada uno en su país. Más o menos las diferencias son de dos o tres horas, una hora, depende. Pero ahí vamos. Y vamos con el derroteo de talleres. 10 y 11 de agosto, taller de fotografía, bodegones y productos en Punta del Este, Uruguay. Quedan un par de lugares todavía, así que no se lo pierdan. Vamos a tener dos días muy intensos que tiene una modalidad de, de retiro. ¿no? Vamos a estar ahí en un lugar donde vamos a dormir, ahí donde vamos a estar este, comiendo, ahí vamos a pasar todo el tiempo ahí charlando de esto que tanto nos gusta, que es la fotografía. 30 de agosto, primero de septiembre, iluminar por segunda vez en New York. O sea, la primera vez estuvo muy bueno el año pasado. Volvemos a New York al, al, por segunda vez, dar iluminar el desafío de la fotografía. 30 de agosto y primero de septiembre. Y después de ahí. Me voy a Kansas City, pero en Kansas City vamos a tener que iluminar el 7 y 8, pero no arranca esto el 7 y el 8. Miren, en Kansas City arrancamos el 3 de septiembre con taller de fotografía gastronómica. Vamos a un restaurante impresionante a hacer fotos. El día 4 de septiembre, o sea que al otro día, el miércoles, tenemos taller de retrato en Kansas City, en Estados Unidos. El 6 de septiembre, taller de fotografía publicitaria y productos, también en Kansas City, y ahí sí, 7 y 8. Tenemos iluminar el desafío de la fotografía en Kansas. Y ahí termina la gira de Estados Unidos 2019. 14 y 15 de septiembre, ya al otro fin de semana, llego urgente acá a Argentina porque ahí nos espera Pablo Alderete en Pilar para iluminar el desafío de la fotografía en Pilar, provincia de Buenos Aires. 14 y 15 de septiembre. Ahí en el medio les comento, me voy a San Juan que voy a estar en el segundo Congreso Regional de Fotografía organizado por Sebastián de la Colina que está muy bueno el, 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 congresito, el congreso ahí vamos a estar con dos ponencias bodegones y retratos sábado y domingo y después de ahí arrancamos para Guatemala vamos a Guate allá con mis amigos este, Alejandro Eltran con este Juan de León este, con Chepe Vila muy bien tenemos 5 y 6 eh, iluminar en REU ¿Ah? Iluminar el desafío de la fotografía en Reo, en Guatemala. Y después el 8 de octubre taller de fotografía publicitaria en Ciudad de Guatemala. El 10 de octubre taller de fotografía gastronómica en Antigua Guatemala, preciosa ciudad antigua. Y el 11 de octubre taller de retrato. Me vengo y volando no es solamente una expresión, también es real. Me vengo volando para Argentina porque el 13 tengo una disertación en Baby Ankit, en el Congreso Baby and Kid en Buenos Aires. Y después de ahí, el 17, ya parto para España, que viene la gira España 2019, Madrid, Sevilla, Barcelona, Mijas, Valencia y Murcia. Así que bueno, seis ciudades, una recorrida interesante. Termino el año 7 y 8 de diciembre en Córdoba, Argentina, con Retratando la Belleza del Alma, taller de retratos con mi amigo Pablito Daniel Moras, organizando ahí en la ciudad de Córdoba, acá en Argentina. 7 y 8 de diciembre, taller de retratos. Toda la información... La tienen en gustavopomarfotografia.com, en mi página web, y ahí nos vamos comunicando. Gente, eh, vamos a seguir, vamos a seguir, y ya tengo, ah, ya tengo un montón que han estado escribiendo, muy bien, muy bien. Vamos a ver, eh, Fabián Acevedo Nicotera dice, lo siento mucho, pero estoy tan de acuerdo con tus pensamientos que no puedo ni preguntar ni cuestionar nada, opino lo mismo. Lástima eso, sí, como siempre te comento que haya tanta gente con efecto Duncan Kruger y no se entera. Mi querido Fabián, es así, lamentablemente esta vez no vamos a poder pelear, qué bueno, pero está bueno, bueno. no, no, aparte de las peleas con Fabián están muy buenas. ¿no? Eh, Pablo Alderete aprovecha y mete, gente interesada por el taller 14 de septiembre, me pueden mandar un mensaje, ya está todo listo y se está sumando gente. Sí, ya están escribiendo en Pilar, ¿eh? vamos Pilar, que me encanta eso. Eh, Alejandro Tursín, y primero pones lo que querés fotografiar, armas luces y vas modificando posiciones. A ver, repitiendo a Sebastián, no, maestro me tiene a tener que ir para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. Si sí, yo arranco al revés, pero esto porque soy rosca izquierda, ¿viste? a ver. Dora Beltramino, no, Bel Martino, dice, gracias por compartir tanto como aprendo con usted, maestro. Me encanta, Dora, me alegro mucho. Roxana, se me corta todo el tiempo, yo intenté dos redes, es solo a mí. Uh, yo acá no me marca que tengamos problemas de wifi, fi Rosana. ¿eh? Vamos a ver. Nicolás Mora, hola, profe, un saludo desde Colombia. No, a mí también, dice Eduardo Martín. No, chequen mole Carlos Sosa, Hola, buenas noches desde San Martín. ¿Alguno más se le corta? A ver, escríbame si se le corta a ver qué pasa. Este, Sebastián Castillo Pil, ¿qué hay que tener en cuenta al momento de armar un bodegón? Saludos de Aguascalientes, admiración total para usted. Uh, ahora te contesto, va. Sebastián Castillo Píl Sebastián estuvo en un taller de Colombia El chico estuvo en un taller mío en Buenos Aires eh, Te mando un saludo grande eh, ¿Qué tenés en cuenta para hablar un bodegón? Primero y principal, ¿qué historia querés contar? ¿Está? ¿Cuáles son los elementos que son los apropiados? A veces son pocos, a veces son muchos O sea, esa teoría de que ah, un bodegón lleva pocas cosas ¿Quién te la dijo? Miren los bodegones de Rafael, de Velázquez Todos esos muchachos lo que eran Mesas interminables o sea, no, no, Pavano. ¿Cuál es la historia que vos querés contar? ¿Cuáles son los elementos con los que vas a contar la historia? ¿Cuál es el eje de tu bodegón? ¿Cuál es el sujeto principal, si es que lo hay? O el, o el sujeto principal es el todo. Y una vez que, que tenés eso definido, básicamente, vas al tema de decir, bueno, ¿cuál es el clima que voy a crear, que voy a formar? Pero la composición es vital. No podemos iluminar algo que no lo tenemos compuesto. ¿Por qué? Porque no sabemos por dónde va a entrar la luz. ¿Cuál va a ser la principal? Si es que va a haber o no relleno, el fondo, si va a haber o no va a haber, porque si no tenemos un punto de vista no podemos determinar el fondo. Entonces, lo primero es cuál es la historia que quiero contar y cuáles son los elementos que van a aportar para eso. O bien, muchas veces a mí me pasan los talleres, estos son los elementos, che, vamos a hacer un bodegón, qué sé yo, de, de tal cosa. Bueno, muy bien. Como fue, por ejemplo, ahora en, en Puerto Rico. Hicimos un bodegón del herrador de, de caballos. Ok, ¿qué tiene que haber? Herraduras nuevas y viejas. ¿Por qué? Porque la historia que a mí se me ocurrió contar es el proceso de cambiarle las herraduras a un caballo. Entonces, bueno, estaba ese, ese mantel de, de cuero que usa el, el herrador. Había algunas herramientas, clavos, había este, herraduras nuevas, las herraduras viejas en un costado. ¿Me entendés? O sea, ahí vamos contando la historia de lo que pasó. Bueno, le sacaron las herraduras viejas, quedaron acá. Acá están las nuevas para ir poniéndoselas junto con los clavos, el martillo. Allá hay unas pinzas. O sea, contar la historia. Entonces, cualquiera de las dos maneras puedes arrancar, ¿no? Eh, Mari Olu, saludos de... No, Q. Desde Agua Caliente, admiración, tal, trabajo, usted. Muchas gracias, Mari. Eh, muy bien. Eh, Sebastián dice, claro, pero el momento de armarlo porque después de armarlo creo que ilumino, primero ilumino, después armo. No, primero armamos todo y después iluminamos, ¿no? Bien. Rafael Benítez, saludos desde Montevideo. Saludos, Rafael. Membrillo Cuervo, muy claro y muy alineado con la comprensión de los periódicos. Siempre muestran una tendencia, muestran su punto de vista. No hay que tomarlo como una realidad absoluta, sino alineado con lo que ellos le llaman línea editorial. Nunca sería del todo objetiva, a mi entender. Exactamente, Membrillo Cuervo, exactamente. Aparte, a ver, hay un punto que yo siempre establezco y digo en esto. Todos los medios de comunicación, si vos te fijás, son SRL o SA, sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, son empresas. Ellos necesitan de facturar, viejo. Y el que pone la plata pone la plata. Si ustedes se creyeron la de el honor de decir la verdad, olvídate, ¿está? Entonces todo lo que vos ves en los medios de comunicación lo tomás tin, con pincitas, así con pincitas y lo llevas, ¿viste? No te creas esa verdad. Trabajé bastantes bastantes años en, en medios de comunicación. Pablo Martínez Chango, qué bueno escucharte. Gracias, pablito, un abrazo grande. Germán Gabriel, saludos de Honduras. Carlos Frías Pérez, como persona pensante, decido y actúo como representar mi realidad. Exactamente, Carlos. Y qué bueno cómo te hago trasnochar los jueves. Eh? Eh, pero es verdad. Eh, saludos de Cancún. José Rodríguez, saludos. ¿Cómo andamos? Eh, muy bien. Mirá la fotito del loco aprendiendo, pone. Este Sebastián es un personaje. ¿Cómo lo quiero? Eduardo Desarte, qué bueno siempre, claro, estimado Gustavo, siempre incentivándonos. Hacer nosotros mismos, gracias, abrazo gigante. Abrazo, Eduardo. Daniel Domicolo, saludos de San Luis, Argentina. Saludos, Daniel. Rafael Benítez, ¿qué costo tiene lo de Punta del Este sobre fotografía en bodegones? Eh, hay un par de opciones, así que después te mando. Escríbeme, a mi Facebook, así te mando un, un archivo PDF con toda la información. Eh, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, Pablo está. está. Carlos, Carlitos, ¿cómo andás? Permusi desde Chile, le ha gustado, parece que tendría que viajar a Argentina para poder tener un taller contigo. Y en Chile no están armando los muchachos, ya no sé qué está pasando. Isaac, allá Martín, bueno, acá en, en Argentina va a tener que venirte ahora rápido para... ¿Cómo se llama? Para Pilar, porque si no, es el único que me parece que hay. acabo en Córdoba. Me vio sí, dice, sí, sí, se corta de rato. Che, qué loco, porque yo acá tengo, me marca una buena señal de streaming. Entonces, esto es raro. Eh, bueno. Pum, 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 pum. Algunos me dicen que se les corta. Bueno, pero a ver. Rosana dice que ahora está estable. Ya pasó. Bueno, tuvimos un momento... Viste que nuestras conexiones de streaming es como nuestro país. O sea, acá en Argentina tenemos nuestros momentos y después por ahí nos estabilizamos. Ahora estamos en esos momentos. Jorgelina Melo de Argentina. No se corta acá todo perfecto. Bueno, genial. No, en caballito no se corta. Vamos caballito. Fabián, hace un ratito se cortó y a los 10 segundos se recuperó. Bueno, entonces estamos tranquilos. Muy bien. Carlos, pero la fotografía documental y o de reportaje no debería ser la propia realidad y no una representación de ella. Y lo mismo podría ser aplicable a los retratos. A ver, la, la fotografía documental en sí, como nos la han contado, no existe. Yo sé que acá muchos no están de acuerdo conmigo, pero no existe. ¿Por qué no existe? Porque es tu representación de eso. Y hay una, hay una diferencia cultural tremenda. Porque, para quizás, para una cultura eso puede estar bien y para otra cultura puede estar mal. Y el enfoque que le vas a dar a, a tu encuadre, a los elementos que vas a poner, a la exposición o a la luz que uses, va a ser diferente. O sea, no hay una forma de ser objetivo en esto porque somos seres totalmente subjetivos. Está bien, toda esta información no la teníamos hace 30, 40 años. Todo esto, si pueden, lean sobre neurociencia. Está muy bueno porque nos permite entender cómo funciona la cabeza y cómo ordenar nuestro mensaje para que el cerebro del otro entienda. De eso se trata esto. No es, no es jugar a las escondidas o jugar al, al enigmático. No, 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 sino que facilitar la comprensión del mensaje que tengo para dar al otro. Si no, cuál es el chiste. ¿Está? Pero, pero tengamos en cuenta eso, ¿no? No puede ser. O sea, ¿cuál es la propia realidad? Vos pues fíjate, eh, búsquenlo si no. Eh, es una foto muy conocida, la foto de la chica vietnamita que viene corriendo por, por la ruta, por la carretera, explotando el napal atrás. Bien, esa foto tiene un recorte, todos la hemos conocido con un recorte, un reencuadre. Porque en, la otra, en el resto de la foto aparecen otros... otros este, Reporteros gráficos de guerra, otros fotógrafos de guerra, que vienen cargando sus cámaras, caminando, tranquilo, qué sé yo. Y ese encuadre así grande le quita un montón de, de dramatismo a la imagen. Y entonces, ¿hicieron trampa? Bueno, ¿y si no lo encuadraba directamente al otro tipo que nunca aparecía? ¿También era trampa? ¿O no es trampa? ¿Cómo es? No hay una forma, no hay una manera, no se puede ser objetivo. Porque está tu percepción en esto. Esa es la cuestión. Entonces, mostramos la, la, la vida que nos rodea de acuerdo a nuestra visión y a lo que percibimos e interpretamos de todo eso. Ahí está la subjetividad que no puede, no es compatible con lo que hablábamos de hacer ah, objetivos en la realidad. No. ¿Qué sé yo? Carlos me Paredes, muy bueno Gustavo, muy interesante. Primera vez que lo veo en directo y me pregunta es si viene en este año al Sur de Argentina. Soy de Puerto Santa Cruz, no puedo estar cuando dio el semario en Calafate. Saludos, Carlos. Carlos, no, no, el Sur de Argentina este año no. Esperemos que el año que viene sí se pueda concretar. Jorge Rivera Serrano de Puerto Rico. Jorgito, un abrazo grande. Impresionante la experiencia de ver cómo creaste una historia y una foto dos días antes de tomarla, maestro. Bueno, Jorge lo dice por el, el, de, el, el herrador de caballos, ¿no? O sea que. que lo charlábamos, veíamos los elementos, hablé con, con el muchacho que, que es cerrador realmente de caballos y le hice la foto. Y le conté a Jorge, bueno, mira, la foto va a ser así, así vamos a poner esto, aquello, tac, y, y bueno, después lo, lo pudimos lograr ¿no? Estuvo bueno. Lucy Devoto, saludo cuando comienza la charla en instructiva. Eh, ay, no sé qué sería eso, Lucy. Pero bueno, eh, a ver si me lo puedes explicar. Ale Fonseca, saludos desde Costa Rica, pura vida, maestro, pura vida, Alex, ¿cómo andamos? Yao Chua, probablemente el siguiente año andaremos por Cancún. Mirá cómo Yao aprovecha ahí mi amigo Azteca, espectacular. Sí, señores, el año que viene, Cancún. ¿Cómo probablemente? Ah, ¿Vos me prometiste Cancún? Yo, mirá que en el sentido, eh, ya me lo creí, eh. Rosana Acosta, es verdad, nunca habla, nunca había pensado en fotografía documental así. Por eso me encantaría estas charlas. Por eso me encantan estas charlas. Es que. No tenemos mucha alternativa en esto. Mauricio Cantú, bastante claro y resumiendo, las dos grandes ramas y de ahí sus subdivisiones. Definitivamente hay que profundizar más en conocimiento. Es claro que los curiosos son los que avanzan más rápido y adquieren más o mejor conocimiento. Es menester tomar tiempo y práctica para interiorizarse sí. todo lo aprendido. Y aún así los clientes ratones piden precios bajos. Seguro es porque creen que solo apretaron un botón para tomar la foto bonita. Mauricio, cortita la hacemos con el tema de los clientes. Los clientes ratones buscan fotógrafo ratón. Punto. Así que mi mejor consejo es, sacate de encima todo cliente ratón, no sea cosa que te confundan con un fotógrafo ratón. Vos no querés esos clientes. Si no querés esos clientes, no los atraigas. Punto. Plantate desde un punto donde tenés otro tipo de clientes. Amigos. No todos los clientes en el planeta Tierra, los miles de millones de clientes que puede haber de fotografía, son ratones. Así que busca tus, tus clientes que estén dispuestos a pagar lo que vos valés. El primer punto es, ¿cuánto valgo? Ojo, ¿eh? que algunos se sobrevaloran. No digo que sea tu caso, Mauricio. ¿eh? Pero algunos, viste, piensan que son no sé qué y no, no sé si. Entonces hay que manejarlo bien. Membrillo Cuervo, te recomiendo ver el enfoque de Bansky respecto a esa foto de la niña. Bueno, genial. Mauricio Cantú, jaja, por eso hay que decir mirá sin filtros ni efectos, sino como lo sabe la gente con respecto a la foto de la niña vietnamita. Sí, excelente tema, totalmente de acuerdo con tus puntos expuestos. Gracias, Juan Carlos Álvaro. Jos Rodríguez, ¿qué podemos hacer para que des un taller aquí en Cancún? Jos, ahí tranquilamente te lo va a decir Chao, mi amigo Chao, ¿qué se puede hacer ahí en Cancún? Y, y vamos a Cancún. Sebastián Castillo, yo estoy proponiendo redatos políticos a un consejo para otros políticos. A ver, voy a ser malo. Primero cobrales. fundamental. Ante cualquier cosa, primero lo cobras, después saca la cámara. Con los políticos, yo te lo digo por experiencia. Pero ¿cuál es el gran problema con los políticos? Que es muy difícil tener una o sea, tenés que conectar muy bien para poder tener un retrato que realmente los represente. El político generalmente te va a vender una imagen. Te va a vender la imagen del buen tipo que él quiere que los demás piensen que es. Y está bien, es su trabajo, no es su actuación que lo vamos a hacer. Pero eh, es, una, es una de las maneras, es una de las formas. Eh, el, tema de para, el tema para el retrato es conectar. Lo que necesitamos es conectar. ¿tá? Básicamente. Conectar con, con, con la persona que vamos a retratar. ¿Para qué? Para representarlo como realmente es. Y ahí hay que trabajar. Es la parte que lleva un poco de. de, de trabajo, vamos a decir. Pero bueno, eh, es lo fundamental. Pero yo trabajaría básicamente con eso. Tratar de conectar a ver con ellos y a ver qué expresión sacamos. Únicamente que sean, no sé, sea, pedido para una campaña o por el estilo. Si es así, ya tendrás que ver con la gente de comunicación, toda esa historia, ¿no? Pero vos o vos, Sebastián, lo manejas. Luis, saludos de México. Toluca, muy buen tema. ¿Cuándo puedo? Me gusta ver los live con los grandes consejos y puntos de vista que tocas. Bueno, muchas gracias Luis. Me alegra que lo veas así. Pablito Jules de Córdoba se ha unido. Hola Pablo, ¿cómo andamos? Pero una de las cosas que. Eh, una de las cosas que, que tenemos que por ahí. tomar y entender y, y, y ver en todo esto. Es básicamente, eh, a ver, yo, yo qué es lo que trato con todo esto. Miren, una de las cosas que yo trato con todo esto es eh, que podamos ordenar el camino, básicamente, por dónde vamos. Ese es el punto en esto. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que hay mucha gente que hace fotos, pero que no entiende cómo es la metodología, la forma, por qué, de qué manera, dónde hay que llegar, o sea, qué se espera que hagamos. Eh, y eso produce mucho estrés. O sea, es todo demasiado, para mucha gente es todo demasiado incierto, es todo demasiado, viste, como, qué sé yo, este, andás a ver, viste. Y, y entonces hay una incertidumbre constante, constantemente hay incertidumbre, viste. O sea, si, si está bien lo que estoy haciendo, si no está bien, eh, ese tipo de cosas. Y ahí es donde yo creo que eh, nos debatimos en un montón de cosas que no son la, lo que necesitamos saber. Entonces... Para mí, estos puntos son claves porque a mí, particularmente, nunca me enseñaron metodología en la fotografía. Y esto es parte de una metodología. Puede haber otras visiones, ¿eh? no estoy diciendo que yo soy el mío de la verdad. No, no, no. Yo apunto con esta visión y doy mi fundamento de esta visión. Después de ahí, bueno, qué sé yo, hay distintas visiones y, y cada uno tiene que engancharse con algo o proponer la suya o generar. Pero, eh, y aparte que básicamente te dé un resultado. A mí esto me da un resultado. Ese es el punto. Eh, ¿Quién se le ha enganchado? Rafael Casco de San General de Norte. ¿Cómo andas, Rafael? Rafa querido. Lalo de Chile. ¿Cómo andamos, Lalo? Carlos Frías Pérez. O sea, un mismo escenario tiene tantas representaciones de esa realidad como fotógrafos estemos en ese momento relacionándola. Exacto. Lo has, digamos que, pintado como realmente es. ¿Sí? sí. Un mismo escenario, sí. De hecho, cuando salimos a sacar fotos en grupo, muchas veces vamos al mismo lugar y tenemos fotos diferentes. ¿Y por qué es eso? Por la percepción de cada uno, por la interpretación de cada uno. Ese es el punto. ¿Está? Federico Stapp. Gustavo, ¿cómo andas? Eh, abrazo desde Uruguay, abrazo Fede. Es difícil establecer el valor de uno a veces. Además, siempre está por los alrededores el que pregunta: ¿qué objetivo necesito para mi primer trabajo? Bueno, sí, justamente hoy hablé de eso. Eh, y esos bajan la calidad del cliente, me parece. Claro, después el cliente se da cuenta, pero a veces es tarde. Bueno, ahí hay un trabajo entonces de que uno tiene que estar presente con su calidad, con su, con su enfoque, con sus cosas, ¿no? Para que cuando aparezca el perejil ese no, no haga ningún bardo. Pero en realidad el buen cliente es el tipo que está buscando. A ver, está el buen cliente y está el tipo que le interesa. ¿eh? Hay gente que tiene mucha plata, todo lo cogieras, pero no le interesa las fotos. No le interesa tener un fotógrafo. Y qué le va a hacer, lo va a matar ese tipo. No, y bueno, si no le interesa no le interesa. Entonces dice me voy a casar, viste. Bueno genial. Eh, ¿qué, ¿Qué hay que tener para el casamiento? Hay que tener música, hay que tener comida, mozo. Bueno hay que tener un fotógrafo. Bueno entre un fotógrafo, ¿Qué bueno acá tenemos este que vale un millón y este vale diez pesos. Trae el de diez pesos, para qué es el de un millón. El tipo no le importa la foto. Entonces qué le va a obligar a que tenga un buen. No, no para nada, para nada. Lo que pasa es que el problema es que la mayoría de los fotógrafos están con la cabeza en que uy este tipo me roba a los clientes. No, no puede pensar eso. si Va a pensar en eso, cada otra cosa. Porque. O sea, si vos sos bueno realmente, tienes que empezar a moverte de una manera para eso. Eh, ¿Qué más tenemos para acá? A ver, pum 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 pum, pum. Martín Grof Se Unido, ¿qué tal? Patricia Mónica Sedano, qué tal, Diego Fernández Gómez, saludos de Colombia, saludos, Diego. Kenneth Zapata, como andamos, Kenneth, Miguel, Mora, le les gustó cada día, me enamoro más de esto. Claro que si sí, la fotografía es algo espectacular, es algo para, para. Aparte, todos los días descubrimos, ¿viste? Todos los días descubrimos cosas. Yo, yo todas las semanas para estos live voy descubriendo cosas que digo, qué genial esto, aquello, mira y empiezo a conectar, fuck, y sale el live. Eh, pero tiene que ver con eso, ¿viste? Tiene que ver con esa cuestión de, de decir, bueno, ¿Qué, qué, qué, qué es lo que me propone la fotografía. Y si no entiendo la metodología, que es lo que estamos hablando, es muy difícil entender para qué necesito todo lo otro. Yo lo que quiero es que hoy te quede te quede muy claro básicamente esto. ¿sí? Vos necesitas iluminar, componer todos los conocimientos comunicacionales, estéticos, todo, para crear una imagen. Que sea comprensible por el cerebro de tu espectador. Eso es lo que vos necesitas. Punto. Eso es lo que vos necesitas. No necesitas una posición neutra, porque aparte no existe una posición neutra en esto. ¿Está? Entonces, lo que necesitas es eso. Necesitas una forma en que vos puedas configurar tu imagen a través de la composición, el encuadre, la iluminación, el punto de vista, la distancia focal, la edición, todo, para que sea cómodo sea cómodo para tu espectador entender el mensaje que estás dando, por qué este tipo puso todo lo que puso ahí. Básicamente es eso. En eso hay que trabajar. ¿Está? Entonces, ahora tiene un sentido por qué ilumino, ahora tiene un sentido por qué voy a buscar el volumen, la textura, todo eso lo hacemos con la iluminación. La forma ahora tiene un sentido, ahora tiene un porqué. Ese es el punto que quiero llegar. Entonces, pero no es que iluminemos para hacer un efectito o la edición vamos a poner unos efectos raros. No, 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 no tiene que ver con eso. Tiene que ver con un propósito de llegar a un punto, a un lugar. Eh, Rafa, dice excelente abrazo, abrazo Rafita, Eduardo Sarte se cortó, bueno, estamos. saludos de Puerto Rico, Kenneth, cómo andamos. Pero bueno, el punto es ese, amigos. El punto es que eh, comprender cómo funciona esto de, del lenguaje fotográfico, porque esto es parte del lenguaje fotográfico, esto de la metodología, nos tiene que ayudar a ver de ahora en más cómo construyo mis mensajes visuales. La fotografía es un lenguaje, ¿tá? Y es un lenguaje expresivo, es un lenguaje para eh, transmitir mensajes. O sea, todo el lenguaje para qué es? Para comunicarse. O sea, que la fotografía también. Claro, ¿cuál es el problema que tenemos entre la fotografía y el lenguaje, digamos, hablado o articulado? Y que la fotografía no es tan preciso, ¿por qué? Porque hay un montón de matices que son personales del autor y que tienen que ver con, eh, con costumbres, con usos, con, con culturas. Miren, miren, el lenguaje articulado tampoco es tan sencillo. Yo viajo por un montón de países y por ahí escucho cada término que me quedo pero pintado como una figurita, ¿viste? No entiendo nada. Y en algunos lugares usan palabras que para nosotros son malas palabras y para ellos no y al revés. Entonces eh, no se crean que el articulado es tan preciso. No, no. ¿Estamos? Entonces, este, a lo que voy es que todo lenguaje tiene sus cuestiones. La cosa es tratar de ver cómo lo configuro en base a que me entiendan. Por ejemplo, por ejemplo, cuando yo viajo a, a Centroamérica, a un montón de países, yo no hablo de que llevo mi valija, sino que llevo la maleta. Y no que voy en un colectivo, sino que voy en un bus. Y si voy a México, digo que voy en un camión. ¿Por qué? porque sé que de esa manera me van a comprender mejor. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Configurando mi lenguaje para que se comprenda mejor lo que yo quiero expresar. Porque lo que me importa es que entiendan lo que yo quiero expresar en el mensaje que doy. Bueno, fotográficamente, eso es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que hay un punto que no tenemos en cuenta y que es el proceso de la comunicación, que también entra en la fotografía porque es un lenguaje y es un, es un medio de comunicación y de expresión. ¿Cuál es el proceso? El emisor, el mensaje, el receptor. Claro, chiquito. Entonces, si no, nuestra foto nosotros la tiramos al aire, perfecto, ¿no? Y el canal, el canal, el medio por el cual damos nuestro mensaje. Pero, a ver, yo sé que la gente, los chicos de 17 años, no ven mi foto, o no les interesa, son muy poquitos lo que pueden interesar, porque... ¿Por qué no? Porque ellos ven otro tipo de cosas, porque mis fotos, aparte, no están configuradas para ellos, sino que es para gente de otra edad. Y quizás otra manera de pensar y otra manera de ver la vida. ¿Está? Entonces, me comunico específicamente para ese grupo. Tengo un receptor específico que es el que yo quiero que entienda lo que yo voy a decir. Punto. Y esto es así. Lo que pasa es que algunos, viste, como no entienden esto, embarran la cancha y no, pero todo es impreciso, improbable, y qué sé yo. Y no es tan así. Che, me enganché, no estoy, viendo, estoy leyendo esto. A ver qué pasa. Mm, uy, mira todo lo que escribieron. Paren los dedos, paren. Ricardo Fernández Agárnaga. Evito estos, esos clientes para los que no eres más que un ítem, porque obviamente no sirven para crecer en el ámbito que uno se desempeña. Hay que elegir el cliente correcto para que el resultado sea el esperado. Muy bien. Este, hola Bricia, desde México, ¿cómo andamos? De Aguas Calientes, Henry, Pomiano, Luciano, ¿cómo va? Eddie, Art, saludos de México. Fabián, ¿qué dice Yo estoy en proceso de quitarme los clientes tóxicos, ¿cómo se enganchan con la plata? Eh? Uno tira algo de la plata, loco, y ya se enganchan todo con el tema de la guita, qué bárbaro. ¿Qué son estos que no valoran o realmente no necesitan una buena fotografía? Y quedarme con los que no solo me valoran el trabajo, sino también que me sientan cómo trabajar con ellos. Me parece perfecto, Fabián, esa es la onda. Vas a ver cómo eso te va a traer más clientes o mejores clientes. Alfredo Rosado. Hola, yo hago foto moda y fotos de modelos en Lima, Perú. Trato de que mis fotos queden casi perfectas en la cámara y un 5 o 10 retoque. Sin embargo, muchos clientes esperan la super cámara y el super equipo para evaluarte como fotógrafo hasta que les muestro mis resultados. Está bien, y vos que lo que primero que vean sean tus resultados antes de que la cámara. Es. Laura, saludos, Gustavo de Colombia. ¿Cómo oh, vamos? Sin palabras. Gracias por todo lo que nos compartís. Bueno. Veis Hernández, creo que me he perdido un excelente mate, espero escucharlo con calma después. Vos sabés que después cuando estás haciendo tus... ¿Cómo es que me contabas las pasadas? Cocinando, manejando, lo que sea, Ting, hay toda la familia escuchando entre mate y mate. Qué loca. Eh, Jonathan Ricardo Ruiz Fajardo, saludos Gustavo desde Guatemala, un gusto Jonathan. No seas asqueroso, Fabián, ya, ya, ya vi lo que estás haciendo. Ahora voy para allá y vamos a charlar, ¿eh? En un par de meses voy para allá. Federico. El lenguaje fotográfico también tiene fronteras, depende de dónde vas a mostrar tu mensaje, como tenés que traducirla o componerla. Lo explicaste en un iluminado de Uruguay con la tostada catalana. Exactamente. Exactamente. O sea que, a ver, si yo voy a hacer, si hay una foto en que yo, está bien, hoy hay un montón de cosas que están universalizadas, pero si yo mi foto quiero que vaya para, para Japón o ¿no? para el Oriente, hay muchos países donde el color del luto es el blanco, no es el negro, entonces yo no voy a transmitir pureza a través del blanco. Porque lo va a interpretar como luto. O sea, tengamos en cuenta. Y si yo veo una foto de un japonés, eh, trato de interpretar. Y decir, a ver, para, ¿por qué está todo llorando, vestidos de blanco? Ahí, ahí? Pon él, no ponele, sé, un ataúd. Claro, para ellos el blanco es el luto. Entonces me está representando una ceremonia de alguien que murió. También hay una parte de aquel que ve la fotografía, que la lee, que tiene que aprender. Acá, generalmente. Eh, hay un punto que no tenemos en cuenta y es que en, pensamos o creemos que todo el mundo eh, tiene que entender lo que nosotros hagamos. Y yo te voy a decir una cosa, a no todo el mundo le interesa entender tu foto. En esto de leer una imagen o de entender una foto, hay un, un, una carga de importancia muy grande del espectador. Y esto es básico. ¿está? O sea, si el tipo no le interesa averiguar acerca de eso, no lo va a entender y no le importa. Y bueno, no pasa nada, o sea, qué sé yo. No te preocupes por eso. Ahora, el tipo que le interese leer la imagen, sí, wow, qué interesante esta foto, ¿ver? pero no entiendo estas cosas. O te va a preguntar qué son esos, o eh, qué sé yo, va, va a buscar en Google a ver qué cosas hay ahí, por qué está eso todo junto, o sea, va a hacer algo. Es lo que yo hago con bodegones de, de hindúes o de cosas por el estilo que no entiendo. Trato de averiguar qué es eso. ¿Y cuál es el sentido de esa imagen? Porque me llamó la atención, me impactó, quiero aprender. O sea, hay todo un proceso que no solamente corresponde a nosotros, también corresponde al espectador. Eh? Ojo. Eh... Rosana dice, sí, estaba recordando eso, quedó claro. Bien, Rosana. Eh, Alejandro de acá de la City, de nuestro querido pueblo Esperanza. ¿Cómo andas, Ale? Eh, Hernán Chávez, me encanta la manera como explicas con ejemplos claros. Bueno, gracias. Eso del mensaje que transmita con la fotografía, muy gráfico. Genial. Carlos Frías, eh, la fotografía es ese gran arte de ver más allá de lo que es visible en la imagen. Exactamente. Primero nosotros y después la gente. Henry Pomiano Luciano, saludos maestros de Perú. Genial explicación sobre el lenguaje fotográfico. Con su permiso la tomaré como ejemplo en mis charlas. Eh, por supuesto que sí, yo, mi compañero. Lleve tranquilo. Fabián, jaja, pero acá es así, ¿qué le vamos a hacer? No te hagas el piola, Javier, ya, ya te canché, no, no voy a leer lo tuyo. <laughs> Aguilar Andrés, en Perú, porque muchos fotógrafos o quizás en otros países hicieron que los modelos no paguen por un book fotográfico, no todos. Hoy siento que el mercado está dominado por ellas, salvo algunos maestros de la fotografía. En Perú, porque muchos fotógrafos o quizás en otros países hicieron que los modelos no paguen por un book fotográfico, no todos hoy siento que el mercado está dominado por ella salvo algunos maestros de la fotografía bueno Aguilar, no es muy difícil, convertirte en un maestro y vas a dominar el mercado vos yo te lo digo muy seguido hay gente que me mira como diciendo este es estúpido, ¿qué le pasa? y yo lo estoy diciendo en serio la de cosas, ¿me entendés? o sea, no quiero, no quiero, a ver eh, Andrés, Aguilar tomo, tomo tu, tu expresión pero no quiero decir que sea tu caso, eh. a ver pero el punto es ese. Terminémosla, ¿me entendés? De cosas. A mí se me ocurrió. Mire, yo le voy a decir esto. A ver. Yo tuve un sueño, ya aparezco Luther King, salvando 10 millones de kilómetros de distancia. Pero era que la fotografía de Argentina cambie. ¿Sí? Ese era mi objetivo: que cambie la fotografía en mi país. Que tenga un sentido, que la gente aprenda, que sepa un montón de cosas. Y muchos se reían de eso. Okay. Cuando me vieron que empecé a viajar por el país, por la Argentina, en distintas provincias, dando, dando talleres, se empezaron a preocupar. Y ya cuando me empezaron a ver por Latinoamérica o por España y por Estados Unidos, ya ahí se agarraron la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? A ver, viejo. Si uno, uno quiere generar algo tiene que parar de mirar a los costados y tiene que enfocarse a donde quiere llegar. A mí hace 15 años, atrás, no me, si me llevabas a decir que yo a esta altura iba, iba ya a recorrer 15 países por toda América, España, yo me mataba de risa. Pero ahora está. Y sigue y continúa. Y, y puedo llevar una visión a un montón de lugares. Y me encanta que gracias a Dios en mis talleres hay muchos maestros de fotografía. Mucha gente que da clase de fotografía viene a mis talleres. O sea que vos podés contaminar con tu visión. Esta visión de cambiar la fotografía en, en toda América. De que tengamos una cosa, un, un lenguaje visual propio, nuestro. ¿Está? Entonces, hay que ponerse a trabajar. Puedo decir, a, a mí me, me, me pasan charlas, ¿no? Y dice, no, pero acá la gente no te valora, no te paga. Entonces yo digo, a ver, acá hay alguien en, este, en esta ciudad, hay alguien que cobre cinco mil dólares una boda entonces hay gente que te dice, sí, sí, bueno, tenés algunos, viste, pero qué sé yo. Bueno, entonces, ¿por qué no las cobras vos? ¿Cómo? Claro, vos te estás quejando de que no te pagan. ¿Por qué vos no podés cobrar 5 mil dólares y ese Pepe sí puede cobrar 15 mil dólares? O 5 mil dólares. ¿Por qué? Si hay alguien que puede cobrar 5 mil dólares, ¿por qué no sos vos? Entonces, claro, es cómodo estar ahí, ah, pobre de mí. Pero muchachos, hay que ponerse a trabajar. Y hay que cambiar la historia. Y hay que dar vuelta a toda la cuestión. ¿Por qué? Porque te vas a morir. Acordate que te vas a morir. Y tendrías que hacerlo antes. Acordate que estamos jugando la final y un día te van a sacar de la cancha. ¿Y qué vas a hacer cuando te saquen de la cancha? Después no podés volver, ¿eh? Una vez que te sacaron de la cancha, no podés volver. Así que ahora es el momento de poner a trabajar, de cambiar la historia, de ser un maestro, de cambiar la fotografía, de, de, de aprender, de enseñar, de lo que sea. Pero ese objetivo, ponete a trabajar en eso y logralo, no que andar. Uy, al final ahora habrá que ver y qué sé yo. No, 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 no. A meterle con todo. Uy, me enganché en cualquier lado y, y me fui. Perdónenme. Vamos a ver acá dónde estamos. Purupum. Pu. Fabricio Bruno. Saludos de Quito. Saludos, Fabricio. Miriam Betanzo, saludos de Puebla. Saludos, Miriam, un gusto. Ah, Sebastián. Hace un tiempo hablaba con la agencia de Sancho. Me decían que el papel de fotógrafo en las agencias ya no existe. La idea es crear marca personal como fotógrafo. Es muy difícil lo demostrado, demorado, crear marca personal. Mirá, estamos totalmente de acuerdo con la gente de Sancho. Totalmente. Hay un montón de fotógrafos que son simplemente operadores de cámara. Nada más. ¿Tá? Técnicamente los tipos hacen pim, pum, pum, pero vos tenés que decirle todo lo que tiene que hacer porque no me puede proponer nada. Entonces, la alternativa que nos queda es volver a ganar protagonismo. Los fotógrafos perdimos el protagonismo. Se lo cedimos a cualquiera. Nos prostituimos por, por poca plata. Claro, porque total, si me van a pagar, todo lo que quieren ellos, y chao, ¿qué me importa? Entonces, eso nos hizo perder el protagonismo. Lo que necesitamos es una visión renovada, fresca. Y sí, pero a ver, si vos no hacés lo que la agencia quiere, te puede ir mal, o también te puede ir bien. Demostrar que vos tenés una visión particular y una fotografía muy loca que rompe todos los esquemas y que te vayan a buscar por eso. Ese es el punto chiquilín. Porque te vayan a buscar, porque saben que vos haces clic y la foto va a salir como ellos quieren correctamente, eso lo hace cualquiera y, y cada vez hay más. Y cada vez hay más tecnología que hace eso. Lo que necesitamos hoy es una cabeza totalmente dada vuelta que proponga cosas que no se les ocurra a ninguno de ellos. De los, de los creativos, de los directores de arte, que de fotografía no saben un poco, generalmente. Ahí hay que trabajar. Yo quiero cobrarle a los políticos unos 900 dólares a sus de campañas de políticos. Ok, me pues parece genial, pero cobra primero, Sebastián querido. Seba querido, cobra primero, si no estás al horno. Matías Bordón. Hola, Grosso. Saludos desde Misiones. Saludos, Matías. Hace pocos años decidí dedicarme a la fotografía documental. Muchos de mis colegas y profesores me dicen que me dedica a otra cosa, que me voy a cagar de hambre. Pará, 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 que te está yendo. Que eso está muerto todavía soy un novato pero creo que no es así que se puede lograr y que desde este lugar tan pequeño del que soy puedo lograr crecer y posicionarme en este mundo tan fantástico matías ni lo dudes ni lo dudes vos querés vivir de la fotografía documental genial yo te voy a decir el consejo que les doy a mis hijos y que estoy tan contento de que lo lleven adelante que, que me, me, me encanta busquen qué es lo que les gusta hacer busquen qué es aquello que los hace disfrutar y divertirse Desarrollenlo muy bien, profundicen en eso y después empiecen a pensar cómo van a ganar plata con eso. Esa es la mejor forma de no trabajar nunca en tu vida. Me parece genial que te dediques a eso. Y no sé si vas a quedarte ahí o, o, o eso te va a llevar a que viajes por el mundo o no, no lo sé. Pero empecé a buscar la forma de cómo ganar plata con eso. Desarrollalo muy bien. Porque ese es el punto. La mayoría de la gente, no digo que también que sea tu caso, yo me tengo que estar atajando porque algunos se me ofenden. Pero la mayoría de la gente dice, ah, yo quiero ser un súper de esto y qué sé yo, pero no paga el precio. Y en esto hay que pagar un precio. Y no estamos hablando solamente de plata, estamos hablando de un precio de, de esfuerzo, de tiempo, de sacrificar cosas, de conocimiento, de buscar, de, de fracasar, de equivocarse, de arriesgar. Hay un precio muy alto para pagar. Pero no todo el mundo lo quiere hacer. Ah, pero sí quiero tener los beneficios de eso. Mirá cómo ese llegó. Yo también quiero llegar. ¿Vos te pensás que llegar es democrático? ¿Vos pensás que todos tenemos derecho a llegar? No, los únicos que tienen derecho a llegar allá arriba son aquellos que se rompen el lomo para llegar allá arriba. Que pagan el precio, que se sacrifican, que se esfuerzan. Esos tienen derecho. El resto no. Es así de simple. Toda la vida fue así y lo va a seguir siendo. Así que me parece genial tu idea, Matías. Adelante con eso. Uh, vamos a ver, Eloy Mora, cuánta verdad, querido amigo Eloy querido, mi querido amigo Eloy de Costa Rica con sus fotos tan locas que hace, me encanta. Eh, Mauricio Cantú, es bonito cuando hablas desde adentro tuyo. Saludos por más. No, sí, vos te aprovechar porque a mí se me sale la cadena y empiezo a decir cosas raras. Ya el Peralta, profesor Lomás, recomendame lecturas sobre iluminación. Ejemplo como el elogio de las sombras. Eh, tendría que buscar, tendría que buscar, hay cosas, hay cosas así. Que están muy buenas. Ahora estoy leyendo mucho sobre la aplicación del subconsciente, pero bueno, ya vamos a hablar algún día de eso. Federico Staff, totalmente de acuerdo. Al cliente final no le importa si el fotógrafo sabía los parámetros de tu foto, lo puso al dedo, importa lo que le gusta a la foto. Hay que ponerle a nosotros para que la tecnología no nos gane. Exacto, querido. Hay que saltar el algoritmo. Acuérdate que te la charla mía de esa. Marcos López, es la primera vez viendo tu transmisión y de verdad motivas. Excelente transmisión. Gracias, Marco, que te guste, me alegro. Rick Palomino, ah mi amigo de mexicano de Rosario. Hola, Gustavo, muchas gracias por estas líneas muy interesantes para tomar y poner en práctica ya mismo. Gracias, Rick. Yael eh, el dice: Del tamaño de tus esfuerzos serán tus logros, no es más. Eh, sí, es así, es así. Hay que meterle, gente, hay que meterle, hay que hacer, hay que caminar. No pierdan tiempo, no estén. O sea, ojo, no, cuando hablo de no pierdas tiempo es decir, ah, bueno, entonces lo no, mejor me cuido para. No, 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 arriesguen. Hay que arriesgar en la vida. No pierdan tiempo en, en, en pavadas, en pensar que a lo mejor. No, no. Eso que vos querés, eso que vos decías, andá, buscá, movete, logralo, pero, pero quiero que seas consciente de esto, ¿no? Porque todo el mundo te dice, ah, perseguí tu sueño. Yo digo, dejate de joder de perseguir el sueño y ponerte a trabajar para agarrarlo porque hay tipos que hace 20 años que persiguen el sueño, ¿me entendés?, pero no hacen nada para agarrar el sueño, el sueño hay que agarrarlo, así de los pelos, y, a, y tenerlo. Pero para eso, hermano, sabes lo que tenés que laburar, ¿no? Entonces, bueno, lo que importa acá es que te lo propongas y arranques, y digas, ok, arranco hoy con esto y le meto, y vamos a ver qué es lo que necesito para esto. Bien, hoy ya tenemos una punta, ya te estamos viendo cómo construir imágenes, por qué, volvé a ver este video. Toma apuntes, las dudas que tenés me las planteás, o sea, y vamos metiéndole. Pero si lo dejamos, ah, qué lindo, se le gustó? ¿Qué dijo? Ah, no sé, no me acuerdo, pero estuvo divertido. No te sirve para nada. Carlos, dicen que la principal característica de la fotografía es detener el tiempo, pero el tiempo pasa y acaso más de las 3 de la madrugada, lo tuyo, Carlitos, lo tuyo, lo de, lo de Fabián, de varios amigos de España, es loable. La compañía es muy grata, pero mañana hay que madrugar. Saludos, un abrazo y hasta la próxima. Saludos, Carlitos. Ah, y muy buena la foto que subiste hoy al grupo. Me encantó. Me gustó mucho. Muy bien, y no se les voy a contar, gente. Métanse en el grupo La Fotografía con Gustavo Pomar. Estamos con el tema de ritmos visuales. Así que métanse en el grupo La Fotografía con Gustavo Pomar, que está creciendo un montón. Ya pasamos los 5.000. Yo ni, tampoco pensé que íbamos a llegar a ese número, pero ahí vamos. Y ya la semana que viene vamos a estar cambiando de tema, así que aprovechen los últimos ritmos visuales que, que, que logren capturar y lo suben. Qué alegría me encanta poder hablar, este, tener estas charlas con ustedes. Me encanta tener gente que, que está siempre. ¿viste? Ahí tengo algunos que ya hasta como que somos amigos. ¿viste? No nos vimos nunca, pero con muchos hasta como que somos amigos porque están todos los jueves. Y esto la verdad que me gusta mucho. Juan Pablo, Benavente Benino, buena charla, Gustavo, espero verte en Córdoba. Gracias, Juan Pablo, un gusto. Adrián Ibáñez, hola Gustavo, Adriana Querida, tanto tiempo. Saludos de Buenos Aires, siempre tan eficaz en tus charlas, gracias por compartir el conocimiento, un gusto, Adriana Querida. Gente, hay que moverse, hay que trabajar, hay que producir, hay que generar y hay que empezar a llenar la cabeza con conocimiento. Acuérdense siempre del proceso de aprendizaje. Y ya vamos a hablar un día de esto. Información, conocimiento. Práctica, ese orden, no 100% práctica, eso no te sirve para nada, ya hablamos de eso. Información, información, conocimiento, práctica, resultados. Cuatro puntos fundamentales. Y la práctica consecutiva te da habilidades, que es lo que necesitamos. Pero no puedes practicar sin, ah, prueba y error, a ver qué sale, cualquier cosa. No, no, primero la información, el conocimiento, y después vas a la práctica, aplicas ese conocimiento en la práctica, una vez que lo estás aplicando cuando practicas mucho empezás a tener las habilidades porque todo te fluye ya lo hiciste tantas veces que lo tenés incorporado de eso se trata esto, ténganlo en cuenta Fabián, y cuando una charla también un poquito más técnica Fabi, para eso hay 17 millones de videos en YouTube y que están muy buenos en las cuestiones técnicas las charla de matemáticas para que hablemos de todo esto que no se habla generalmente. Yo no veo que haya mucha gente que hable de esto. Fotógrafos que hablen de esto. ¿está? Entonces, por eso, técnica, colorimetría, ¿no? bueno, aunque sea para la toma de conciencia de la importancia. ¿no? Y sí, más vale que es importante. Pero, pero yo para la técnica, insisto, vean que hay muy buenos eh, videos, muy buenos profesores que hablan sobre técnica. Yo lo que trato es que hablemos de todo esto, que es aquella parte que no, no se maneja mucho. ¿Está? Y sabes que te quiero, Fabián, o sea que no te lo estoy diciendo de malo. Eh, Rick Palomino a Rosario, ¿cuándo venís? Y ya este año no. Esperemos que el año que viene a ver alguno arme por ahí. Habla con el coli, habla o habla con, con los muchachos ahí de la de la sociedad de fotógrafos. Que alguno arme algo y vamos. Eh, Carolina Ferreira, tus charlas son muy lindas, gracias, gracias Carolina. te Estela María Salas, ¿cómo te Un gusto saludarte. Alejandro Moreira Gareca. Hola Gustavo, un placer verte y poder inspirarnos aún más. Estuve en el workshop que diste en Santa Cruz, Bolivia, y desde ese día mis fotografías se empezaron a cambiar. Saludos, un fuerte abrazo. Qué bueno, espero que haya cambiado para bien, pero qué bueno, Alejandro, me alegro. Gente, un gusto saludarlos, un gusto estar eh, siempre con estas charlas. Eh, acuérdense que esto lo voy a subir a, a YouTube. Ya mañana va a estar en, en mi canal de YouTube. Gustavo Pomar. Están todas las, las charlas de Entre Mate y Mate. Eh, porque aparte de esto los lo grabo aparte, así que después lo subo tranquilo, sin corte, sin nada raro. Eh, pero bueno, pónganse a trabajar. Hay mucho para hacer, hay mucho para generar, hay mucho para expresar. La fotografía está esperando que vos te pongas a, a desarrollar tu visión y te expreses a través de los recursos que ella tiene. Y eso es lo que queremos los demás. Los demás queremos ver tus fotos, tu forma de ver la vida, porque de ahí aprendemos. ¿Está? No queremos ver lo mismo que todo el mundo hace. No queremos andar viendo, viste, colas de chicas muy lindas, muy redonditas, muy con poca ropa. Ya está, viste, bueno, sí, o sea, genial. Pero ya está. Queremos ver una visión diferente de las cosas. Acuérdense que un buen retrato no es aquel que... Eh, desnuda el cuerpo de la persona. Creo que es mucho más importante cuando se desnuda el alma de la persona y aparece en esa foto. Y eso es lo difícil. Eh, mostrar unas buenas curvas en algún lugar lindo, eso le hace cualquier perejil. ¿Cuál es el problema? Pero representar la personalidad de algo, ah, amigo, eso es valorable y no es de todo el mundo. Así que bueno, un abrazo muy grande. Métanse en el, en el grupo La fotografía con Gustavo Pomar. Eh, con muchos me estoy viendo en los talleres que voy dando, porque algunos me han escrito: Che, te voy a ver acá, te voy a ver allá, voy a estar en, en Nueva York, voy a estar en Guatemala, voy a estar ahora en Pilar, en Uruguay, así que bueno. Eh, espero que me hayas escrito. Si no, te buscaré acá para ver mandarte la información que me habías pedido de, de Punta del Este. Eh, y bueno, gente, nos estamos viendo en breve. Últimos saludos, quien anda por ahí? Renato Santos, que mirá Renato Santos de México, el brasilero de México. Renato, querido, te mando un abrazo. Entraste un poquito tarde, pero bueno, después lo, lo tengo, va a estar grabado en mi canal. Pablo, el fin de lo veo tranquilo y completo. Bueno, Pablito, me brillo cuervo, gracias Gustavo, nos vemos hasta luego. Renato, hola, qué gusto verte. Voy llegando tarde, pero muy atento aquí para aprender. Renato, querido, queda grabadito en el canal de YouTube, lo podés ver ahí. Y gracias por estar también vos. Vale, gallen un abrazo desde Chile, me brillo cuervo, ojalá andes por Perú un día. Y ya vamos a volver, estuve en el... En el 2016 estuve en Perú. Mirá, vos oh, ya es un montón. Pero bueno, ya seguramente el año que viene, si Dios quiera, tenemos por ahí. Gente, eh, nos vemos en breve. Y que tengan un muy, un muy buen fin de semana, una muy buena semana. Hasta luego.